La verdad siempre es sanadora, de manera tal de que este es un testimonio más de lo que ocurrió, no hay ninguna duda de que eso ocurrió. Este es un testimonio más y es bueno que así sea porque tiene la puntualidad geográfica del lugar donde uno habita y en las circunstancias, en mi caso, por los años que tengo, de haber vivido circunstancias muy cercanas. Yo digo, no formé parte de la película, no fui actor ni siquiera de reparto, pero sí fui uno que presenció y vio esta película muy de cerca, con amigos, con parientes, con vecinos que fueron víctimas de estas circunstancias, ¿no? Y la necesidad de fortalecer la vinculación institucional para continuar investigando, para continuar recordando este hecho. Mira, la institucionalidad es fundamental. La institucionalidad lo que hay que tratar, hay que hacerla trascender más allá de los colores políticos. Y esta es una obligación que se impone en quienes amamos la democracia porque me parece que ya hay generaciones, esta es mi visión muy personal, ¿no? Hay generaciones que ya han nacido en democracia y no han vivido la angustia de no tenerla. Entonces parece que ahora la democracia no sirve para nada, confunden democracia con políticos, que es lo mismo que confundir la iglesia con los curas. Son cosas totalmente distintas. Me parece que hay que fortalecerlas desde las instituciones, saltando las diferencias que pudiera haber, discutiendo lo que hay que discutir. A mí me sorprende que hoy se hable mucho en los medios sobre cómo están discutiendo los políticos. Discuten en todos lados. No solamente los políticos, en los clubes, en las vecinales, en las instituciones. ¿Por qué? Porque tenemos la libertad de poder hacerlo y expresar nuestras ideas. En vez de aplaudirlo a eso como una manifestación genuina de lo que es la libertad de pensamiento y de expresión, parece que se la quiere amordazar. Así que, bueno, venimos acá con todo este bagaje de experiencia y de propuestas, podríamos llamarle así un poco para atenuar las angustias que estamos viviendo, ¿no?